Iniciamos contándoles que nuevamente las casas de salud de la capital reportan saturación. Hola, Denise. ¿Qué tal, Tani? Amigos, buenas tardes. Las unidades de cuidados intensivos están al límite en varias casas de salud. Carla Delgado estuvo en el Hospital de la Policía en el norte de Quito y nos cuenta cuál es la situación. La tregua que dio el COVID-19 a Quito duró poco. Nuevamente las casas de salud empiezan a llenarse con personas contagiadas, especialmente las áreas críticas. Es el caso del Hospital de la Policía en el norte de la capital. En la unidad de cuidados intensivos permanecen los pacientes cuyos pronósticos son los más complejos. Incluso jóvenes de 40 años de edad están intubados. El director del hospital, Javier Buitrón, explica que la situación se complicó durante las dos últimas semanas. Pero de un mes acá nos han ido incrementando y los últimos días prácticamente no podemos abastecer o dar el soporte vital a otras personas que vienen a requerir. Sin embargo, tenemos alternativas, como es el trasladar a nuestros compañeros familiares hacia la ciudad de Guayaquil, a nuestro homólogo, que es el Hospital Guayas número 2. Aquí en el Hospital de la Policía, las 24 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas. Buitrón agrega que la demanda hospitalaria durante los primeros meses de pandemia les obligó a ampliar el número de camas críticas. De 6 pasaron a 24. Lo mismo ocurrió en las áreas de hospitalización. De hospitalización tenemos 92 camas. De las 92 camas tenemos 12 espacios. 12 espacios para ser utilizados por pacientes, por futuros pacientes COVID. Vamos a ver qué pasa en esta semana, vamos a ver cómo se va pronosticando, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta casa de salud prepara todo su contingente para enfrentar días difíciles. Desde que inició la emergencia sanitaria, aquí se han atendido a 4.965 pacientes con coronavirus. Hasta la tarde de ayer, Quito registró más de 56.000 casos positivos de COVID-19, mientras en el país se reportan 174.907 contagios, según datos del Ministerio de Salud.